Esta historia da origen a un caso único en el mundo. Es un relato que nos conmoverá hasta el alma. Y si bien su trama es muy fuerte, se hace necesario que la conozcamos profundamente para entender que un hecho de esta magnitud no puede volver a suceder. Está haciendo frío. ¿Trajiste algo para abrigar a la niña? No, dejé la parca en la residencial. ¿Sabes qué? Mejor vamos, ¿no? Que se pueda resfriar. Pero quédate tú con ella, yo voy a buscarla. No, vámonos. ¿Quién pidió primero? Voy a contar hasta cinco. A la una. A las dos. Y a las tres. A las cuatro. Corre, corre. A las cinco. Salir. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Una. Vamos. Buenos días, don Mario. Buenos días. Vaya donde la mamá. Vaya. Ah, oiga, por favor. Dígale a su señora que ya puse el balón de gas. Creo que quería darse una ducha. Ya, yo le digo. Disculpe, ¿van a comer aquí esta noche? Para decirle a la cocinera que se quede. No, no, no creo. Pero yo le preguntaré a mi mujer y ya ahí yo le contesto a usted, ya. Ah, que no se olvide de encender el calefón. Ahí debajo le puse una caja de fósforo, por si acaso. Ya, muchas gracias. Amor. ¿Doris, está ahí? Sí, ¿qué pasa? ¿Ya conectaron el balón de gas? Ah, ya. Gracias. Oye, la parca la dejé ahí en el bolso, para que se la ponga ahí a la niña. Oye, dice el caballero, si queremos comer aquí. ¿Qué eres ahí tú? No, vamos a San Antonio a dar una vuelta. ¿Comemos por ahí? ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo el caballero. Ya. Apúrate, ¿ah? Sí, ya. Un poquito. Ya. Ah, pero sea mañosa. ¡Ricardo! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¿Qué pasa? En un animal muerto. ¡Qué asco! Anoche sentí una pelea de gatos en el techo. Más de alguno salió herido. Seguramente están en el entretecho porque yo me subí al tejado y no había nada. Lo otro es que sea un guarén. Pero no creo. ¿Usted tiene gato? Yo no. Muchos vienen de otras partes. Ahí como yo aquí les doy comida, claro, se quedan. Si un gato tiene que estar muerto. Seguramente. Bueno, si es así, vamos a tener que sacarlo al tiro porque después el mal olor es insoportable. Qué raro que lo hayan puesto en una bolsa. Nos faltan los bracecitos que se curan y hacen estas bromas. ¿Y por dónde lo habrán puesto? Por el entretecho del lado tiene que haber sido.
por el peso me huele más un perro que un gato. Una guagua. Hemos vuelto 4 años atrás. Y desde aquel verano en el balneario de San Sebastián, en la Quinta Región, nos vamos a la apacible vida de la familia González Abarca en la localidad de Colina. La abuela María Inés comparte este terruño con su hija Natividad y su nieta Jacqueline. Hola, Willy. ¿Todavía está acostada? Me dolían un poco los huesos, así que me quedé en cama mejor. ¿Cómo está afuera? No, igual está al lado. En la olla tenéis charquicán. ¿Tenéis que calentarlo, sí? No, voy a esperar a mi mamá. ¿Quién sabe a la hora que va a llegar esa? Con la juicia del liceo cada día llega más tarde. Bueno, igual prefiero esperarla. ¿Qué le habrá dado por estudiar ahora de vieja, digo yo? Bueno, pero no tiene nada de malo. La hubierais visto a tu edad. Tenía que pegarle para que fuera a clase. No agarraba un cuaderno, ni por si acaso. Bueno, por lo menos ahora se dio cuenta que le hacía falta. Para mí que va puro hacer vida social. ¿Para qué le sirve un cartón a esta edad? Cosa de ella, pues. ¿Prefiere que esté acá en la casa todo el día sin hacer nada? Claro que la preferiría aquí. Por lo menos me ayudaría en la casa. Ese es el problema, que usted la quiere pasar a emplear. Quédate callada, si atrevía. Mira que me levanto y te doy un palo. Saliste igual a la otra. Bueno, por algo es mi mamá. ¿Prefiere que le caliente comida mejor? No. Ya, yo voy a estar viendo tele. Si llega mi mamá, que me avise. Jueves 29, último plazo. No, hay un día más. Yo les di una semana más de alargue. ¿De acuerdo? Los temas son los que están en la pizarra, Conquista y Reconquista, ya lo hablamos. En la biblioteca hay información, hay libros, hay fotocopia. Mientras más completo el trabajo, para mí mejor, para mí mejor nota. ¿Ya? Y ya estamos en la hora, así que se acabó la clase. Gracias, chicos. Natividad volvió a estudiar en la nocturna para terminar su 8º año básico. Aquí se encontró con Ramón Pardo, a quien conocía casi desde la infancia. Ambos habían sido casados. Ella quedó viuda, en tanto que Ramón se había separado de su mujer. Hey, ¿vas para tu casa? ¿Sí? ¿Querí que te acompañe? Es que yo vivo muy lejos y además me voy a pata. Igual. Bueno, ya. ¿O no querés que te acompañe? No, sí, sí quiero, pero es que... no sé, pues como tú vivís para el otro lado. Bueno, pero... así aprovecho de ir a buscar el libro que te presté hace como un mes. Tienes razón, de veras, se me había olvidado volvértelo. Vaya a avanzar, que me quiero quedar con él. Ya lo había pensado. Y hay que ser pesado, ¿no? Estoy hablando en serio.
Tú me das un beso y te quedas con el libro. Jacqueline, de 13 años, jugaba la pelota en el club Alto Pinar de Colina, donde Ramón era uno de los fundadores y actual presidente. Por supuesto, luego de reencontrarse con su amiga Natividad, puso más ojo en esta joven deportista. Así como van las cosas, vamos a tener que hacer una rama de fútbol femenino acá, ¿eh? Igual le pegan, pues. Mejores que varios hueones del equipo nuestro, ¿eh? Ah. Oye, ¿cuánto les queda? Oh, creo que debe estar por terminar. No te olvides que el domingo jugamos, ¿eh? Los tres equipos, ¿no es cierto? Sí, pues los tres, pa. Y la tercera juega en la mañana. ¿Cómo en la mañana? Sí. Entonces vaya a tener que poner un aviso, porque yo tenía entendido que los tres jugábamos después de almuerzo. Sí, yo también, pa. Recién me acabo de enterar hace una hora. Terminamos. Bien jugado, chiquilla, bien jugado. Rusia, tenéis que afirmar un poco más la pata nomás, a la otra. Menos mal que empatamos, vio que no me metieran ni un gol. Oye, jugáis bien, ¿eh? No pensé que le pegabais al arco. Oye, ¿mi mami? No, no ha llegado. Ay, oh, pucha, le dije que estuviera temprano, siempre me hace la misma. Ay, no se tuvo que haber atrasado. Ya anda a ducharte y yo te acompaño. No, es que me voy a traer la toalla. Pero ya me cambio de ropa y me voy así nomás. ¿Le pusiste tele aquí? No, mami. No, mamita. Voy a un niño que te puedo quemar. ¿Te hago un pancito? Ya, con tomate. ¿Y este gallo no llega todavía? Ay, mami, ¿por qué le dice así? Usted sabe que se llama Ramón. Se me olvida, hija. Parece que a la abuela no le cae muy bien. No sé. Pero no tiene ninguna razón para eso. Él es bien respetuoso con usted, oiga. Bueno, es que yo creo que hay que conocer muy bien a una persona para poder traerlos a la casa. Pero si usted sabe que yo lo conozco hace años, pues. Incluso antes que yo me casara. Yo creo que usted habla así porque no le tiene buena nomás. No le tengo nada malo. Oye, mijita, que se te enfría. Lo que pasa es que cuando una mujer trae a su pareja a vivir a la casa es para que la ayude también. Y tú sabes bien que él no tiene ni un trabajo seguro. Bueno, él es temporero, pero él encuentra trabajo en cualquier cuestión. Ah, y los meses que no encuentre, lo tenés que mantener tú. Oiga, mami, ¿sabe qué más? El Ramón y yo nos queremos. Y por eso que queremos estar juntos. Y si yo le tengo que ayudar, le ayudo nomás, pues no es lo mismo que hizo usted con mi papi. Ya se van a poner a pelear, ya. Menos mal que se fue esta vez. Vos no te dais cuenta. Esta niñita está creciendo y no se sabe nunca lo que piensan esos hombres. Oiga, mami, qué mal pensado usted. El Ramón es re buena persona, oiga. Cuídala ya, que le ayuda hasta en las tareas. Él siempre ha sido como un papá para ella. Además, no sé para qué habla así si ni siquiera lo conoce. Ahí te gana conocer lo que tengo tampoco. Ya, vaya que ahí tómate. No, gracias. Pásalo entonces. Thank you.
4 años de viudez, Natividad terminó enamorándose de su amigo Ramón y lo llevó a vivir a casa como su nueva pareja. La soledad y la necesidad de tener una imagen paterna para Jacqueline confabularon para que esta mujer quisiera compartir su vida. Ramón era un temporero y trabajaba en lo que hubiera. Desde luego, para él esta oferta de vivir en pareja lo ayudó a tener también un techo seguro y a alguien por qué luchar. Hola, Jackie. Hola. ¿Y la Mati? A la feria. ¿Hasta ahora? Sí, dijo que después iba a pasar a apagar la luz. ¿Tiene para rato entonces? Le voy a avisar a mi abuelita que llegó. No te preocupes. Si me da hambre, yo le aviso. ¿Y qué estáis viendo? Nada especial. Hacemos un ladito. ¿De verdad no quiere que le traiga comida para acá? No, más rato. ¿Quiere cambiarla? No. Déjala ahí nomás. Si tú la querés cambiar, la cambié. Yo voy a ver la ropa que está dentro de afuera. Oye, que se te enfría la comida, niña. Sí, al tiro voy. La que les haga ahora, pues tiene cerradas las puertas. Ni el tío no las puede espiar. Cuando Jacqueline recién tenía 13 años, Ramón Pardo se relacionó con ella. Él aduce que su hijastra lo sedujo en repetidas ocasiones, como si aquello fuera una atenuante a un hecho que marca claramente su perfil de un hombre básico y ladino. Los días pasaron, y con ello también las complicaciones. Para Jacqueline esto fue como una pesadilla, en tanto que para él, el comienzo de una relación, o mejor dicho, poder que no estaba dispuesto a perder. ¿Tení hora? La 1:25. Chucha, me atrasé. ¿Y para dónde vas? Para el lado del puente. Pero a pata no llego ni cagando. ¿Me prestas tu bici? ¿Volví luego, sí? A las 3 estoy acá. Hecho. Thank you.
Hola. Menos mal que viniste. ¿Qué necesita hablar conmigo? No me trates de usted. Tú te llamas nomás, ¿no es que me haces sentir viejo? Te dije que viniera y para que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo en qué? En lo nuestro. Lo que pasó el otro día con nosotros tiene que quedar en secreto. ¿Oíste? No le voy a contar a nadie, mucho menos a la Nati. ¿Entendiste? Sí, sí, yo no le he dicho a nadie. Ah, está bien. Oye, ¿te gustó? Al principio duele un poco, pero después le empezás a encontrar el gustito. Ya, yo me tengo que ir. Ay, pero no te vayas todavía, sí. Tengo otra cuestión que decirte. ¿Qué? Que sabes que desde que te vi me gustaste el tiro. Yo creo que me estoy enamorando de ti. Ya, yo me voy para la casa, mejor que me deben estar esperando. Jackie. ¿Estás ahí ya? Absolutamente intimidada por este hombre, Jacqueline comenzó a vivir todo el dolor de verse menoscabada en esta violenta relación. Inocente e ingenua, desde todo punto de vista, fue asumiendo aquella experiencia dolorosa en su infantil soledad. ¿Tan malo estaba? ¿Le dejaste casi todo el plato? No, que no tengo hambre. ¿Te habías mirado al espejo? No, ¿por qué? Para que viera la carita que andáis trayendo. Ya, yo voy a estar en la pieza mejor. Joven Jacqueline no le contó a nadie lo que estaba pasando. Y lo que es peor, no entendía las razones de aquellos vómitos recurrentes. Con su abuela María Inés no tenía mucha comunicación, pero la anciana advertía que algo no muy bueno le estaba sucediendo. Hola, mami. Hola. Hasta ahora está llegando. Es que sabe que la micro no pasaba nunca, po. ¿La Jackie está en la pieza? Todavía no ha llegado al liceo. ¿Pero cómo ya debería estar aquí? ¿Y no le dijo antes de salir si iba a ir por alguna parte? No me dijo ni una cosa. Esa anda bien rara, tío. ¿Cómo rara? Esta mañana la vi vomitar en el patio. Se hizo la lisa, se fue calladita nomás. Oiga, ¿qué podría hacer, mami? No sé yo. Piensa lo que quieras. Yo digo nomás. Por supuesto, Natividad, ante los mensajes solapados de su madre, no tardó en llevar a Jacqueline a un control médico. La situación fue sorpresiva e hizo cuestionar toda la confianza que le había entregado a su hija. ¿Me podés decir con qué mierda te metiste? Yo no sabía que estabas embarazada. Pero es que tanto que te dije que te cuidara, Epo. Te metís con el primer huevón que encontráis. Así me pagáis todo lo que he hecho por ti, Jackie. Yo no hice nada. Tenís 3 meses de embarazo. Y venís a decir que no hiciste nada. Es que me violaron.
Me violaron, mamita. ¿Cómo que te violaron? Cuando salí del colegio, un tipo me estaba esperando y me llevó a un lugar oscuro y cuando quise gritar me tiraron por la boca. ¿Y quién es? ¿Lo conocí? Nunca lo había visto. ¿Pero y por qué no me habíais dicho antes? Porque tenía susto. Porque tenía susto, mamita. Jacqueline confesó a su madre la violación, pero no tuvo el valor de identificar a su victimario. Seguramente por temor, ocultó su identidad, sin saber que con ello le ponía un martirio mayor a su vida. El 7 de octubre del año 1991, Jacqueline López González, aún siendo una adolescente de 14 años, dio a luz al bebé, producto de aquella relación con esta suerte de padrastro, que significaba para ella Ramón Pardo. El pequeño finalmente nació sano, y Jacqueline se convirtió en madre a su pesar. Desde luego, con esta etapa debió postergar sus estudios y comenzar tempranamente una vida de adulta, cuando aún su mente vibraba con los acordes de una adolescencia que no alcanzaría a vivir. Hola, señor. Bienvenido a su casa, pues. Esto de aquí se lo estoy construyendo para usted, pues, para que viva acá. Se parece a ella, ¿cierto? ¿Y a quién se va a parecer si no? Ella es la mamá. Oye, pesó casi 4 kilos. Por poco le hacen cesárea a esta cabra. ¿Y ahora cómo está ahí? Bien. Entonces cambia la cara, ¿no? ¿No dicen que las guaguas alegran a las mamás? Ay, no las molesté. Oye, la comida está servida. No tengan afuera esta guagua. Ya vamos, mami. Lucita. Pero he hecho un poco aquí porque yo no tengo nada. ¿Por quién vamos a hacer el salud? ¿Cómo por quién vamos a hacer el salud? ¿Por la guagua, po? Ya, salud por la guagua entonces. Linda la cuestión. ¿El festejado no toma nada? No, yo paso. Ya tomé mi cuota ya. Así que además me voy a ir ahora. ¿Cómo te vayas a ir? Es re temprano. Tómate un copete, será mejor. No, en serio. Además que con la última luca que puse quedé pato. ¿Quién está hablando de plata, eh? Tómate un copete, será mejor. Estamos celebrando. Salud por la guagua. Por la guagua. Nos vemos entonces, chaito nomás. ¿De verdad está ahí? Sí.
Que parece que me entró agua al bote. Bueno, salud por el abuelito entonces. Che, bueno, se tiene que ir a cambiar en los pañales al nietecito. El tiempo transcurrió y el hijo de Jacqueline pasó a convertirse en el regalón de la casa. Siempre la abuela buscaba espacios para dedicárselos a su nieto. En tanto que Jacqueline estaba ya a puertas de cumplir su mayoría de edad y se había convertido también en objeto sexual de su padrastro, Ramón Pardo. Claramente este hombre se sintió cómodo con aquella joven menor de edad y la manipuló hasta lograr su objetivo, acallarla para sus propósitos. Ya, ahí está toda la ropa planchada, ¿dónde se la dejo? Déjala a los pies de la cama, yo después la guardo. Si mi mamá llega, le dice que vuelvo al tiro. ¿De dónde voy? Donde la señora Luchita, que me está terminando un pantalón para el niño. Oye, pero vuelve luego, mira que a la otra no le gusta nadita que tú salgas. Ya. Voy a ver. Date la vuelta. ¿Qué pasa? Vaya a tener que cuidarte, mira. Ya estás bien gordito otra vez. No, si estoy comiendo menos. Menos. Yo veo que no te para la boca de comer tanto. Ya, ándate luego, antes que vuelva tu mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ramón se encontrará? Adentro está. Gracias. Haciendo aquí? Vine a hablar contigo. ¿Cuántas veces te he dicho que no me vengáis a molestar a la Vega?
¿No es que estos otros después me andan puro huellando a mí? Si después me reclamáis que no te cuento nada. ¿Qué pasa? Parece que otra vez estoy embarazada. ¿No te había cachado más, gorda? ¿La Nati sabe algo? No. No, si me di cuenta porque hace 2 meses que no me llega la regla. Voy a tener que empezar a usar ropa más ancha entonces. Ahí no se te va a notar. Si está la mancha que tengo. Bueno, después en la feria te compro otra ropa. Este hombre, sin duda, se ha aprovechado de esta niña. Desde el punto de vista jurídico, supuestamente él la ha hecho suya mediante un acto de violación. Ella, en cierto modo, como acontece a menudo en estos casos, se ha quedado atrapada en la relación. Y de ser un proyecto de mujer, se ha convertido para él en un objeto. Jackie le acaba de comunicar que ha quedado nuevamente embarazada. Y Ramón ha tomado la noticia como si él fuera la víctima. Todo esto hace pensar que el bebé que viene en camino no alcanzará a conocer la vida. ¿Y qué vamos a hacer? El museo. Sí. Ahí vemos. Ándate para la casa al tiro, nomás no te andes más mostrando. Hola. Hola. ¿Cómo va? 1-0, man, arriba. ¿Quién hizo el gol? El negro Yarzún. ¡Vamos, hombre! ¡Métele, métele! Oye, ¿cómo te fue? Bien. Sabes que conseguí un partido en San Antonio. Ah, ¿y para cuándo? Para el próximo sábado en la tarde. Bien. Alcanzamos por el día, ¿no? Sí. La idea es que juegue el primer equipo nomás. Puta, me estaban todos entusiasmados. No, pero igual. Mira, con lo que tenemos conseguí una residencial que nos recibe a todos con la familia. ¿Verdad? Ah. Así nos quedamos todos para que el domingo vamos con toda la galla para la playa. Oye, ¿y dónde conseguiste? En San Sebastián. Sintiendo mal ya. ¿Qué te pasa? Parece que ya viene. ¿Ahora? Es que es la misma sensación. Ándate para la residencial al tiro mejor. ¿Y sola? Sí. Yo te sigo de ahí. Anda, anda al tiro. Usted, que tengo susto. Anda al tiro, te estoy diciendo. Yo te sigo. Al baño, mami, que parece que algo me cayó mal. Bueno, pero vuelve luego. Oye, mira que me pone nerviosa el marito, se puede ir muy adentro. Ya, no se preocupe. Marito, ya está bueno de agua, venga para acá. Venga, a ver,
que le voy a echar una miradita a la Jack en el mal tiro. Aquí, tranquila. ¿Y por qué no volvieron para la playa? Es que la Jackie se sintió mal por unos mariscos que comió y yo le preparé una hierbita, pero no tenía ganas de volver a la playa. Jackie, ¿no querés que te lleve a la posta? No, sí, ya me voy a sentir mejor. Pero es que estás muy pálida, pues, si no me cuesta nada la posta está en Cartagena. No, prefiero esperar a que se me pase. Quiero descansar un ratito ya. Oiga, ¿y el niño? Ahí quedó. Me costó más traerlo y quería quedarse jugando en la playa. Yo creo que mejor te acostáis. O sea, usted le hace bien. Oye, ¿qué hierba le diste que hay un olor tan raro? Es una bolsa que había con piure ahí que se echó a perder. Yo creo que eso es lo que te hizo mal, Jackie. Oye, bueno, anda a ver al Mario, oye, que me pone nerviosa ese cabrón chico. Ya. Yo me quedo aquí con la Jackie, no te preocupes. Mira, te voy a preparar algo. Aquel viaje de placer a San Sebastián terminó con el regreso de todos a Santiago. Había alegría y satisfacción en la mayoría. Pero esta joven masticaba el dolor de un episodio magro en su vida, el nacimiento de su segundo hijo, que luego de llegar a la vida quedó abandonado, inerte, en aquel entretecho de la pensión de San Sebastián. El 12 de febrero del año 1994, vale decir 10 días después, fue encontrado por otros pasajeros que habitaron la misma pieza. Como no hubo registro de las personas que ingresaron a esta residencial, la policía tomó cartas en el asunto y literalmente abortó la investigación, dejando este caso en la más absoluta impunidad. Como no hubo nadie que reclamara el feto, este bebé de minutos fue consignado como un NN y el caso se cerró. ¿Está hablando el rey de Roma? Hola, por Ramón. Yo creí que no te dan permiso para salir hasta ahora.
Se nota que está mala la pega, bro. Pasan aquí nomás. Bro. Tómate uno. ¿Uno nomás? Si vine a eso, bro. Otra copita. ¿Hace cuánto que están acá? Tres botellas. Salud. Salud. Oye, ¿y es verdad lo que andan diciendo por ahí? ¿Qué? Que te tienen cortito, po. ¿A mí? Estás más weón. Si yo soy el dueño de casa, po. No soy care raja. La casa es de tu suegra. Pero en los papeles nomás. Porque el que se come a la hija y a la nieta soy yo. No me digas que te estáis tirando a la cabra, chica. ¿Qué? Si la crié de potrillo, po. No voy a dejar que se la coma otro. Qué más huevón. Soy un puta madre. Salud por eso. ¿Anda alguien por ahí? No, ¿por qué? ¿Y el Ramón? Está en el dormitorio. Mira, hija, yo sé que soy la bruja de esta casa. Pero que te escuché muy bien lo que te voy a decir. Sí, dígame nomás. Una sabe más por vieja que por diabla. Y a mí no me gusta que ellos anden tanto juntos. ¿Te está hablando el Ramón y la Jackie? Otra vez va a empezar, mami. Ay, hija, por Dios. Yo lo estoy diciendo por tu bien. No digo que haya pasado algo entre ellos. Pero siempre es mejor evitar. ¿Evitar qué, po? No sé a quién saliste tan cabeza dura. Evitar que él se entusiasme con ella. Mi papá decía que la ocasión hace el ladrón. Pues a mí sí es mucha ilusión, fíjate. Verá. Ay, los niñitos pobres haciendo su primera comunión. Ay, por favor, Carmela, ¿por qué te hace tan petición? Ya está listo el almuerzo. Pero voy a ir más rato. Es que hace mucho calor. Ay, sí, sabes que yo me daría una ducha. ¿Qué? Oye, estaba pensando. ¿Por qué no hacía un baño? ¿Y a dónde? Allá al fondo, po. ¿Sabes que don Ricardo armó con unas tablas un baño? Le puso la chaya a la manguera y después la conectaron a la cocina y se bañaron de lo más bien. ¿Vos sabés cuánto valen las tablas? ¿Sabías cómo está el metro manguera? Mira, para llegar con agua a cualquier parte se necesitan 15 metros por lo menos. Bueno, pero lo puedo ir haciendo de a poquito, po. Oye, ¿qué estáis cuchicheando con la vieja? ¿Con mi mamá, querés decir? ¿Cómo se han presentado las cosas, pues? No, porque me dijo que te ve mucho con la Jackie. ¿Y qué? ¿Vio algo malo? No, no, pero es que dice que hay que tener cuidado, porque... Cuídalo mucho. Ya vos sabés cómo es la gente aquí. Esas son weas que te mete tu mamá en la cabeza. No, si yo no pienso nada malo. Aunque no deja de tener un poco de razón. Mira, vos mejor que nadie sabéis cuánto yo le he cuidado. Para que ahora me vengáis con wea. ¿Cómo está la Jackie? ¿Puedo comprar? ¿Cómo se han presentado las cosas?
A ver, cuidado. ¿Y para dónde vais? Voy a dar una vuelta. No, eso no va. Me lo anota, señora Tere. Muy bien. Voy a llevar 5 de estos también. Listo. Gracias. Vaya. Acá. Me dijeron que andabas comprando. Hola, Marito. Oye, ¿pasó algo? Nada. Que cuando llegué a la casa, lo más probable es que te digan algo. ¿Y de qué? De nosotros. Lo que pasa es que tu abuela anda media cachua. Y le está metiendo cosas en la cabeza a tu mamá. ¿Qué tú le dijiste algo? Ay, más loca. No, sí, la Nati no cacha nada. Mira, lo que pasa es que es para que no nos vean juntos. Para que la gente no hable. Ya. Yo me voy para la casa al tiro entonces. Nos vemos más tarde. Ya. Trata de esperarme despierta la noche. ¿No crees que puede ser peligroso? Yo esperaría un poco hasta que pasen los comentarios. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Bueno, ya. Yo te espero si yo también quiero estar contigo, pero... Pero entiéndeme. Jacqueline González ya es mayor de edad y conjuntamente con ello ha comenzado a coludirse con Ramón. Sin darse cuenta ahora, lo necesita y comparte sin miramientos sus propósitos. El denominado síndrome de Estocolmo, donde las víctimas solidarizan con sus victimarios, hace efecto también en esta joven, quien ahora accede a los caprichos de su supuesto violador. ¿Se durmió hace rato la Nati? Sí. Sí. ¿Por qué llegaste tan tarde? Porque andaba con unos amigos, pues donde el Manu. ¿Te fijaste si la luz de la pieza de mi abuela estaba bien prendida? Sí, está durmiendo. Hay que tener cuidado, mira que cualquier ruido se despierta. Conseguía trabajo lejos de Colina y permanecía en él durante una temporada, donde por supuesto vivía solo, alejado de su familia. Solo algunos llamados telefónicos esporádicos y cartas era la única manera de comunicarse con él. Él trabajaba de temporero en la agricultura y el horario era agotador y el dinero poco, pero no tenía otra alternativa para conseguir ayudar a su pareja Natividad.
Por su parte, Jacqueline ya lo consideraba como su compañero también. Y estos viajes por tanto tiempo le hacían sentirse profundamente sola. Por eso se las arreglaba para escribirle algunas cartas, haciéndole ver que no lo estaba pasando muy bien con su ausencia. Ramón, aquí estamos todos bien. El Mario te echa mucho de menos. Yo también. Mi mamá no se ha dado cuenta que estoy embarazada. Estoy usando ropa ancha, como tú siempre decís. Qué bueno que vengáis el fin de semana. Hace rato que me están viniendo dolores. Para mí que estoy a punto que nazca. Así que no me dejes sola. Un beso. Te quiere Jackie. Ramón ya había vuelto a Colina y se impuso que Jacqueline estaba nuevamente a punto de dar a luz, de modo que se puso de acuerdo para llevar a cabo otra gestión con el niño que estaba por nacer. ¿Y tu abuela? ¡Está! ¡Va a cobrar la pensión con mi mamá! ¡Ay, dejé una bolsa de basura para no manchar la cama! Párate, párate un poco, vaya. ¿Cómo te sentís? Ay, me duele mucho. Ay, estoy a punto. Ay. Nosotros no nos hemos visto, por si acaso. Ahí en la tetera hay un poco de agua caliente para que te la hagas. No es muy común que jovencitas como tú tengan hemorroides. Eso suele suceder cuando tienen hijos.
La Jackie no le dijo, doctor, si ella es mamá. No me diga. ¿Eres mamá? Sí, tengo un niñito. Y tan jovencita. Bueno, ahora me explico entonces lo de su enfermedad. ¿Y se va a mejorar? Sí. Aquí en la receta le puse que lo primero que tiene que hacer es dejar de consumir alimentos que tengan calorías. ¿De acuerdo? Paso por la farmacia. Gracias, doctor. Y cuídese, ¿eh? Mientras Ramón Pardo había descubierto una manera de deshacerse de sus hijos sin que nadie en la casa se percatara, Natividad trabajaba de temporera para mantener su hogar. Ella quería demasiado a este hombre para sospechar que tenía en su propio hogar al más terrible de los enemigos. La vida a veces en las zonas rurales conduce a la gente a soledades tan fuertes que hechos como este acontecen en forma despiadada. ¡Oh! Te pisé los lentes. Natividad sufre de miopía y cataratas desde los 5 años. No veía a una persona más allá de 4 metros. Y tuvo que vivir este drama sin que nadie la ayudara. Ahora, sin sus lentes, quedó literalmente ciega. No veo nada, pero... Ramón, estoy tomando remedios para las hemorroides. Si el tratamiento no funciona, el doctor dijo que me tenía que operar. Te echo de menos. También al niño. Nunca habíamos estado tanto tiempo separados. Ojalá puedas venir el próximo fin de semana como dijiste. Avísame. Te quiero. Este hombre mostrará su rostro y hablará la próxima semana, ya que esta historia continúa. Vive en Colina con su madre y con su hija Jacqueline. Luego de quedar viuda, se unió después de 4 años de soledad a un amigo de la infancia, Ramón Pardo, al cual encontró de nuevo cuando estudiaron juntos en la nocturna. Por cierto, no tardó en llevarlo a vivir a su casa, desconociendo que este hombre, a partir de ahí, buscaría la forma de relacionarse sexualmente con su hija Jacqueline de tan solo 13 años de edad. Yo voy a ver la ropa que está dentro de afuera. No, 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 no. De esta supuesta violación, la niña tuvo un hijo, pero por miedo no reconoció al victimario, quien entendió aquello como una señal equívoca para seguir con esta doble relación. Con el paso del tiempo, Ramón Pardo continuó manipulando a esta joven y usándola como objeto sexual. Lo que pasó el otro día con nosotros tiene que quedar en secreto. ¿Oíste? Tal es así que no tardó en dejarla embarazada nuevamente. Solo que esta vez, y para no develar la infidelidad a su mujer, apenas nació aquel bebé, quiso hacerlo desaparecer. Y lo ocultó en el entretecho de una residencial en el balneario de San Sebastián. La bolsa plástica con el cuerpo de aquel niño que solo alcanzó a vivir algunos minutos fue encontrado 10 días más tarde por una pareja que ocupó la misma habitación. La policía consignó este hecho, pero ante la ausencia de los padres, que no quedaron registrados en dicha residencial, el caso fue sobreseído. ¡Una guagua! Ante la macabra experiencia, tanto Ramón Pardo como su hijastra
continuaron relacionándose, hasta que quedó nuevamente embarazada. Esta vez, el niño cuyo parto fue en su propia casa, también fue eliminado y envuelto en una bolsa de basura para ser lanzado más tarde como un objeto inservible al fondo de un pozo séptico. Nadie en la familia ha logrado enterarse de estos parricidios. Y tal como acontece siempre en estas situaciones, Jacqueline también sufrió el efecto denominado síndrome de Estocolmo, es decir, cuando las víctimas solidarizan con sus victimarios. Te quiero. Ella no tardó en caer en las garras de esta manipulación ejercida por su supuesto violador y terminó necesitando la presencia de este hombre en su vida afectiva. Yo te espero, si yo también quiero estar contigo, pero... Ramón Pardo y su víctima, Jacqueline López, ahora son cómplices de las muertes reiteradas de sus hijos recién nacidos. Pero aún hay más. El cúmulo de cartas que envió Jacqueline confesándole su amor y la necesidad de tenerlo cerca alentaron a Ramón Pardo a regresar apenas terminó su nuevo trabajo como parte de un grupo de obreros contratistas que realizaban tubos de cemento para un proyecto minero. Ahora, en el interior del bus, que está llegando al terminal de Colina, está buscando la presencia de Jacqueline, que le prometió que haría lo imposible para ir a buscarlo. Hola. Hola. Pensé que ya no venía. ¿Está ya hace mucho acá? Más o menos, que me dijeron que el bus venía atrasado. ¿Alguien más sabía que venía buscando, no? No, sí, les dije que iba donde una amiga. ¿Te llegaron mis cartas? Las dejé allá, sí. Vos sabés que a veces la Nati me revisa el bolso. ¿Tomemos una bebida? Ya. No hallaba la hora que llegara. Me siento tan sola cuando no está ahí. No te va a ir más, ¿cierto? ¿Se terminó la pega ya? Me voy a quedar para la cosecha. No me sentí muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No te vayas enojada, ¿eh? Pero parece que de nuevo estoy embarazada. ¿Otra vez? Siento la guata más hinchada. Supongo que no le he contado a nadie, ¿no es cierto? ¿Estás más loco? Nadie más sabe. Tú nomás. De tu abuela tenés que tener cuidado. Pucha, que le salió larga esta tirada. Es cierto, ¿eh? Nunca había estado tanto tiempo afuera. Que como quedaba lejos, no era llegar y venir. Mire, tenía un día libre. Y yo prefería no gastarme la plata del bus. Total, para estar acá un par de horas. Imagino que habrá ahorrado harto. Ay, ¿eso qué importa, mami? Son cosas de él. Y tuya también. ¿Acaso no eres su mujer? No le contesté, Ramón. Está preguntando de puro metiche que no. No se olvide que allá uno tiene que pagarse todo. Yo no quiero saber cuánto gana usted. Pero usted está con mi hija y yo quiero saber si usted la puede ayudar económicamente. Y para que sepáis, yo no soy nada una vieja metiche, soy tu madre. Pero yo no le dije vieja, pues fue usted que dijo eso. Cuando usted anda afuera, yo soy la que mantiene esta casa. Con mi jubilación y con unos pesitos que me dejó mi viejo cuando se fue. Ya, mami, pero no hablemos de eso ahora, ¿quién? ¿Y por qué no? Esto sí que está bueno. ¿Tengo que pedir permiso para hablar en mi propia casa? Eso es lo único que me faltaba ahora.
¿Y qué le pasó a la abuela que no me pescó? Allá anda con los monos, no le hagáis caso. Oye, ¿por qué venís llegando hasta ahora? Pero si le dije que iba a estar donde la Margarita y se me pasó el rato. Es que no te diste cuenta que está aquí. Ah, sí. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Siéntate. ¿Quieres que te sirva? No, no tengo hambre. Pero siéntate. Voy a ir a ver al Mario. Se durmió hace poco. Estuvo jugando con el Ramón y se acostó solito después. Natividad jamás imaginó que Ramón tenía una doble vida, y lo que es más, que la engañaba con su propia hija. La razón que tenía este hombre para mantener por años esta conducta ahora parecía no tener sentido. Parece que ya se durmió. Parece que sí. Que tenían hambre y empezaron a meter bulla de temprano. ¿Y no lo oíste? No, no escuché nada. Uh-huh. Oiga, ¿la bolsa del pan la visto? La dejé ahí en la despensa. ¿Qué iba a ir a comprar pan? Es que le quiero traer pancito caliente al Ramón. Pero ándate con cuidado, si anda sin lente. Llaman. ¿La tetera ya está por el villa? Llaman. Falta mucho.
tomates. ¿Cuánto están los tomates? 4.50. No vamos a comprar a otro lado mejor. ¿Qué pasa? Que estas viejas hueonas lo único que hacen es mirarnos. ¿Sabe qué? Deme así nomás los tomates. ¿Cuánto es? 4.50. A veces te he dicho que cuando salgáis a la calle te pongáis ropa más ancha. Pero si esta es la más grande que tengo. Pero igual se te nota toda la guata. ¿Qué querés que haga? ¿Pero soy hueona o qué? Te estoy diciendo que te compré ropa más grande. ¿Cómo querés que te lo diga? Tiempo pasó y el nuevo embarazo llegó a su periodo de término. Ramón Pardo y Jacqueline ya habían generado una estrategia para cuando sus dolores de parto se hicieran presente. Para este efecto era necesario que ambos estuvieran muy unidos físicamente, de manera de actuar con prontitud. Toma, hijo. Oye, tienen que apretar más, viejo, se nos están viniendo encima. Es que están pegando mucho. Mira, se tienen que tirar de fuera del área, ¿eh? Si las quiero ahí nomás, viejo. ¿Mm? Ya, ya. ¿Bien, muchacha? Juan. Oye, mira. ¿Viste la Jackie? Sí, estuvo aquí mirando el partido un rato. Pero dijo que se iba para la casa porque se sentía mal. ¿Se fue? Sí, se fue. Pero dijo que te fuera y al tiro una vez terminando el partido porque vos sabíais por qué. Ya. Toma. ¿Y qué, no hay que jugar más? No. Dile al Horacio que ponga otro, que yo tengo que hacer ahora, ¿ya? Vale. Dale.
Ramón Pardo utilizó los cordones de sus zapatillas para acallar el llanto de aquel bebé que buscaba una oportunidad para sobrevivir. Nunca como ahora hubo tan poca humanidad, ya que para este hombre el acto de deshacerse de sus hijos pasó a ser una rutina. Una macabra rutina. Luego de cada muerte no existía ningún sentimiento de pérdida. Muy por el contrario, la cotidianidad volvía con nuevos bríos, como si la vida de otro ser humano no importara, como si no tuviera ningún sentido. Hola, mami. Hola. No veo nada sin los anteojos, oye. ¿Estaban viendo tele? Sí. ¿Por qué? No, pues nada, pues. ¿Y ya comieron? Yo no. Vamos para allá, para el comedor, pues, para servirles algo. Parece que no nos vio. No cachaba que era tan pitio. Según los especialistas, hay algunas mujeres que quedan muy fácilmente embarazadas y otras que a la hora del parto no necesitan mayor asistencia para dar a luz. Lo hacen en forma natural. Jacqueline, al parecer, tenía estas dos características. Oye, ¿por qué se demoró tanto? Si la cola no avanzaba nunca, oye. Y esas cajeras tan desconsideradas. ¿Creen que porque una es vieja tiene todo el tiempo el mundo? Bueno, pero cobró. Sí, se me pagaron. Ay, qué rico. Oiga, ¿y tiene algo más que hacer? Si no, para que nos vamos para la casa. Mire que este cabro chico no se ha querido bajar de los juegos y ya me tiene echado. Oye, ¿es idea mía o estáis más gorda? No, ¿por qué? Estoy igual que siempre. Tenés que cuidarte, oye. Si no puede ser que de un día para otro te ponga ahí a comer como si el mundo se fuera a acabar. ¿Ya, hijo, vamos? Perfecto, vamos. ¿No habéis pedido ahora para el médico? ¿Para qué voy al médico? ¿Cómo para qué? Si tenés que cuidarte. Mira que así como vas, vaya a quedar como bola. Ya vamos. Ah. Los cuestionamientos de la abuela siempre hacían mella en la mente de esta joven y servían de advertencia para que tanto ella como Ramón tomara las providencias del caso. El viejo método de la ropa ancha, que ocultaba el embarazo, volvía a renacer cada vez que Jacqueline aumentaba su proceso de gestación. A ver, espérate. No es muy grande. Por eso espérate. Ya. En realidad está un poco grande, aunque sabéis que yo lo encuentro bueno. Te podría servir para los últimos meses. Sí, es que sabéis que no sé qué me pasa, pero estoy más gorda que otras veces. Ya. ¿Llevemos esto? Oye, ¿te han dicho algo en la casa? No. Pero tú sabes cómo es mi abuela. La he pillado mirando un par de veces. ¿Tú sabes la caga que queda si se entera la Nati? A mí me mata. A ti no sé. Vamos a llevar esta. Muy bien. La situación que viven Jacqueline y Ramón no tiene ningún sentido de racionalidad. Durante años generaron una conducta aberrante y la han prolongado caprichosamente en el tiempo. No existe registro en el mundo de una situación similar y no cabe en la mente de nadie que dos seres humanos aparentemente normales
actúen de esta manera. Hasta ahora son 5 los hijos recién nacidos que han desaparecido en las manos de esta pareja. Jacqueline siente que su embarazo está de término. Para despistar más aún, Ramón tomó la decisión de cambiar el lugar donde lo enterraría. Y se hizo acompañar por ella para seleccionar el sitio ideal para sus horrendos planes. Acá no viene nadie. ¿Cómo lo vaya a hacer? Yo me encargo. Vos no te preocupes de nada. Ya vamos, mejor que no puede ver algo. Anda nomás, yo te alcanzo de ahí. Es difícil entender qué acontece en la mente de estas personas. Han llegado hasta las chancheras para elegir el lugar donde será sepultado indignamente su próximo hijo. Nadie en el mundo puede entender un acto de esta naturaleza, donde no existe ningún rasgo de humanidad para revertir el destino de un niño que está por nacer. Sin embargo, ambos ignoran que esta vez su calidad de victimario será repudiada doblemente. ¿Y de dónde sacó esa parca esta cabra? Se la regaló el Ramón, ¿por qué? Están cayendo patos asados y ella anda tan abrigada. ¿Y qué tiene de malo? ¿No te parece raro que no se lo saquen todo el día? Oiga, mami, Naya que ya está re grande, va a saber lo que se pone o lo que no se pone. Parece que no me estás escuchando. Oiga, ¿qué es lo que me quiere decir, mami? ¿Otra vez va a empezar con la lecera? Todo lo que yo digo parece que lo encontráis con doble sentido. Hágase la lesa nomás y yo no soy nada de tonta. Lo único que quiere es molestar al Ramón con la Jackie. Estas dos mujeres salieron de casa mientras Ramón abría un hoyo en las chancheras. Jacqueline, en la soledad de este dormitorio, que se transformó con el tiempo en su sala de parto, esperó impacientemente la llegada de Ramón, para así dar a luz a su sexto hijo. Esta vez tuvo contracciones durante los 4 días anteriores y tenía que aprovechar este momento para tenerlo. ¿Qué listo lo yo? ¿No irá a llegar mi mamá? ¿Estás trabajando? Igual hagámoslo rapidito, así que levántate, levántate. No, yo me siento mal. Estoy mareada. Sentido así, siento la guata más grande. Uy, ahí vienen los dolores. Aprovechemos el tiro entonces, ya. Puja, puja. Puja fuerte, puja fuerte. Thank you.
tranquila, ya está, ya está. Empuja fuerte. Ya está, ya está. Está saliendo, está saliendo. Ya. Nació. ¿Sabes qué? Este es más chico que los otros. Me sigue doliendo. Me sigue doliendo. Me duele. Está saliendo otro. ¿Qué? Puja, puja fuerte. Son mellizos. Con razón está ahí tan guatona. Los dolores fueron mayores y claro, se trataba nada menos que de dos hijos. Por primera vez esta mujer parece sentir la sensación de despojo y pérdida, la que ahora aflora como un sentimiento que no puede evitar. Quizás entendió por fin que aquellos bebés eran sangre de su sangre y permitió que este hombre los eliminara con su natural consentimiento. Ahora son 7 las víctimas de esta pareja. Y lo que es más grave es que ninguno de los dos ha logrado asumir la gravedad de los hechos. Muy por el contrario, tras cada desaparición de un recién nacido, es como si ellos se renovaran y se sacaran un peso de encima. Ahora que Jacqueline está más crecida, asume que está en condiciones de trabajar y, al igual que su madre, postula como temporera en un predio agrícola. En el verano del año 2002, Jacqueline López conoce en este trámite a Cristian, otro joven temporero que busca una oportunidad para no estar cesante. ¿Tu nombre? María Ordóñez. Tu RUT 13-248-023-1. Ramón. ¿Y ya te va ahí? Sí, parece que me atrasé un poco. ¿Tenía hora? No. Debe ser más de las 9, supongo. Capaz que me echen, me voy al tiro. Chao. Chao. Thank you.
darle un huequito. No, 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 es que mi abuela puede entrar si no te ve afuera. Ah, pero si un ratito. No, 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 es que me ponía nerviosa. Ay, Mari, también ya me tengo que ir. ¿Quién te dio permiso a vos para trabajar? Y a Mapo. A mí no me gusta nada esa huevita que andes trabajando. Bueno, ¿y por qué? Si yo también necesito mi plata. Si es por tu plata, te la doy yo. Andai al 3 y al 4 y me voy a pasar plata. ¿Para qué hay tanta plata? Mm. Anda pensando, loquito, en dejar esa weá, ¿eh? ¿Oíste? Es primera vez que Jacqueline tiene la personalidad para rechazar los requerimientos sexuales de Ramón. Sin duda, la presencia de su nuevo compañero de trabajo ha incidido en esta osadía, que le puede costar muy caro. ¿Y? ¿Te queda mucho? No. ¿Tú ya terminaste? Sí. ¿Te espero? Bueno. Espérame un poquito y yo te alcanzo. Ya. Ya. Oye, ¿y andáis muy apurada? No, ¿por qué? No sé, ¿para que nos vayamos a pie? ¿A pie? Sí, igual no es tan lejos donde vamos. Bueno. ¡Oye, vamos! ¡Vaya nomás, amigo! A la edad de 25 años, Jacqueline se sintió con agallas para romper el estigma que la unía bestialmente a Ramón Pardo. Cristian, su nuevo compañero, fue en pocas palabras el primer hombre que la trató como mujer. Espera. ¿Un chocolate? ¿Es para mí? Gracias. ¿Por qué no le plancháis algo a mi mami que no tiene que ponerse? Bueno, es que esa ropa todavía está húmeda. Oye, ¿es verdad lo que andan diciendo por ahí? ¿De qué? Que andáis saliendo con ese cabro, con el Cristian. ¿Y quién me vio? Para el caso es lo mismo. ¿Andáis saliendo con él o no? Bueno, sí. Somos amigos. No, sí. Tú ya estás grande. Yo no te voy a andar vigilando. Pero lo único que te digo es que tengáis cuidado, Jackie. ¿Y por qué? No es por mí, ¿eh? Es por el otro, oye, que anda medio enojado. Parece que este cabro juega con él a la pelota en el club. Ni si así fuera. ¿Qué tiene? Ya, pero no te pongáis así, po. ¿Sabéis que el Ramón es como tu papá? Seguramente a él no le gusta que salgáis con cualquiera. Es que el Cristian no es cualquiera. Ya, sí sé, po. Pero mira, por lo menos le podíais haber pedido permiso para pololear. Oiga, ¿se da cuenta lo que me está pidiendo? Lo que pasa es que al Ramón no le gusta el Cristian, po. Y si él piensa eso, tiene que ser por algo. ¿No creéis tú? Acuérdate que él tiene más experiencia que tú en la vida. Bueno, sigue colgando, pues después hablamos.
La jarra sale 1.008, son 6 gambas cada uno. Toma. Ahí tenés Luca. Pero no tengo vuelto. Yo también puse 1.000. Así que hay que ser suegro. ¿Suegro? Sí, po. La ya que encontró pololo. Se le acabó la tetita, ¿eh? Voy y vuelvo. ¿Este qué le pasó? Celo. Jackie. ¿Qué pasa? ¿Qué andáis haciendo aquí que no estáis en la casa? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada? Ya andate para la casa. Ella anda conmigo. Vos cállate. Mira, mi mamá sabe lo que ando y no tengo por qué darte explicaciones. Ah, no. Oiga, suéltela, usted no es nada de ella. ¿Por qué te metí, weón? ¿Qué querés que te saque la cresta aquí mismo? ¡Haga la prueba, weón! ¡Ay, ya! ¡Para! ¿A ti qué te pasa, Ramón? ¿Ah? Esto no se va a quedar así. Y vos andate con cuidado, weón. Ya vamos, ¿no? Y pobre de vos que te vean en la casa, weón. Oye, ya, para, no le hagas caso si están bravos. Jamás pensó Ramón que viviría para ver esta escena. Jacqueline en brazos de otro era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Definitivamente de pronto vio a Jacqueline convertida en mujer y dispuesta a cuestionar aquella relación que mantuvieron por años, donde era el amo absoluto. Ahora Ramón se dio cuenta que estaba enamorado de ella. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo en pie todavía? Te estaba esperando. ¿Y la ya que llegó? Sí. ¿Y dónde está? Salió con el pololo. Yo estoy con ese huevón todavía. Y vos más encima le dais permiso. ¿Qué es lo que te está pasando vos con la Yaki? ¿Qué me está pasando? No sé, pues algo te está pasando. ¿A quién armáis ese escándalo ahí en la calle? Lo que pasa es que a vos te da lo mismo que se pasee con ese weón. Y de la mano más encima. Oye, pero que a vos se te olvida que la Jackie es mi hija. Tú no tenías autoridad sobre ella. Ni siquiera soy el padrastro. ¿Qué soy vos? ¿Qué soy vos? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Sabes de dónde salió el marido? Hablando. ¿Del Mario? El Mario, hijo mío. ¿Te volviste loco? ¿Tú crees que porque le dais un par de dulces al cabro chico ahora vaya a ser el papá? Pregúntale a tu hija. Pregúntale quién se lo hizo. ¿O vos te creís el cuento de la violación todavía? ¿Ah? O sea que cuando tú estabas ahí conmigo te metiste con ella. Sí. Tú la violaste. ¡Degenerado! Para tu weao. Si la Jackie no te contó nada es porque ella también quiso acostarse conmigo. No fue a la fuerza por si acaso. No te iba a dar cuenta que tenía 14 años. Igual le gustó. Ahora entiendo por qué estás celoso. Soy un degenerado. ¿Sabes qué más? Ándate de la casa. Ándate porque no te quiero ver nunca más. ¿Me estás echando? ¡Claro que sí! ¡Ándate con toda tu pincha! ¡Antes que te meta preso! ¡Ya te gustas tu wea!
hago? Aquí hay que la cagá. En solo segundos, Natividad se impuso de la verdad más horrible que escucharon sus oídos. Aquel hombre que amaba la había engañado siempre. La situación generó un verdadero terremoto en la familia. Jacqueline no tardó en confirmarle a su madre que efectivamente Mario, su único hijo vivo, era de Ramón. Por cierto, todo lo que aconteció posteriormente lo ocultó, por razones obvias. Pero igual cooperó para que su madre interpusiera una denuncia por violencia y violación, sin pensar que Ramón, ante tal problema, cobraría una particular venganza. Así te quería pillar. Suéltame, que me duele. Ahora te ponía así, ¿no es cierto? Ahora que estás con ese otro hueón. Mira, sabes perfectamente que tú y yo no tenemos nada que hablar. Yo creo que estás equivocada. Tenemos muchas cosas pendientes. Mira, mi mamá puso una denuncia en Carabineros, así que ándate con cuidado, por favor, si no te quieres ir preso. Claro. Mira cómo tiemblo. ¿Supe que estás embarazada? Eso no es problema tuyo. ¿Ah, no? Yo le voy a hacer exámenes al cabro chico. Y si es lo que yo pienso, te mato a vos y al crío. ¿Por qué no me dejáis tranquila, Ramón? ¿Por qué no te vais? Si ya no tenemos nada más que hablar. ¿Supe que te lo llevaste a vivir para la casa? Contéstame. Bueno, ¿y qué tiene? Si es mi pololo y el papá de mi hijo. Son todos ustedes unas putas de mierda. Pero ya vaya a ver, ya. Yo no amenazo. Pero dile a tu mamá que me la va a pagar. Efectivamente, Jacqueline estaba embarazada de su pololo. Y esto fue lo que gatilló para que Ramón cayera en su propia trampa. Faltan esos dos. ¿Y ya vieron al juez? No, el juez se fue y no creo que vuelva. ¿Eso te dijo? No, dijo que si lo necesitaban urgente que lo llamaran. Por eso yo creo que no vuelve. Necesito hacer una declaración. Tengo algo muy importante que contarle al juez. Un momento, por favor. ¿Y ese? Se habrá equivocado de botillería. Si estos dos no se parecen, ¿ya? Lo tienes que decir. Porque aquí el único que puede postergar esta situación es el juez. Lo que pasa es que maté a mis 7 hijos y los tengo enterrados en diferentes lugares. ¿Escuchaste? ¿Ese tipo está loco? ¿Está borracho? Déjame llamar al juez. ¿A los guardias? ¿Sabes qué? Espérate. Yo lo voy a atender. Sí, olvídese de eso. ¿En qué lo puedo atender? Necesito hacer una declaración. Uh-huh. ¿Está el juez? No, por favor, tome asiento. El señor juez no se encuentra en este momento, pero dígame, acerca de qué quiere declarar. Bueno, es lo que le estaba contando a la señorita, pero ni me pescó. Uh-huh. Que yo maté 7 guaguas. ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? Apenas iban naciendo, yo la iba matando. Y las tengo enterradas en distintos lugares. ¿Y dónde vive usted? Acá en Colina.
¿Que acaso no me cree? No, espera un minuto. Eduardo, ¿puedes venir? Sí, sí, ya voy. El señor... Perdón, no me dijo su nombre. Ramón Pardo. El señor Pardo quiere hacer una declaración. Claro, sígame, por favor. Asiento. Perdóname, pero prefiero que nos dejes solos. ¿Me da su carnet? El 8 de enero del año 2003, Ramón Pardo fue hasta la Corporación de Asistencia Judicial de Colina para confesar la serie de muertes en la que él junto a Jacqueline habían participado. Este acto, que hasta ese momento estaba en el mayor anonimato, solo salió a la luz pública producto de este deseo vengativo de perjudicar a Jacqueline. Claramente aquello pudo mantenerse en secreto, pero su estructura de pensamiento básico le permitió presumir que luego de esta declaración, la más afectada sería Jacqueline. La confesión sin duda impactó al actuario y al abogado Daniel Castillo, quienes no trepidaron en ir de inmediato al lugar de los hechos. Pero como ya se hacía tarde, no pudieron encontrar nada. Sin embargo, al día siguiente regresaron y continuaron la labor de búsqueda, ya que intuían que aquel hombre decía la verdad. La labor de la policía fue ardua. Cavaron una y otra vez en el lugar señalado por Ramón. Pero finalmente el profundo hoyo dio las primeras luces. En una bolsa de basura, tal cual la enterró el propio Ramón, se inclaron los cadáveres de los mellizos, aún identificables a pesar del tiempo que habían pasado allí. Llévatelo detenido. Por supuesto, el hallazgo fue impactante, ya que siendo verdad lo dicho por Ramón, aún quedaban entonces 5 niños recién nacidos enterrados en otros lugares. Caso que sin duda conmovería a la opinión pública y noticia que recorrería el mundo por su crudeza. Así se cierra esta cruenta historia. El parricidio más grande que haya generado la criminalidad chilena. Así lo connotó la prensa televisiva apenas supo la noticia. La quiso vengarse de su conviviente. El padre había sido expulsado de la casa de la mujer, ya que su verdadera esposa era la madre de Jacqueline López. De ahí sus deseos de vengarse. Por eso fue a un tribunal a decir que desde 1992 y hasta el año pasado, él y Jacqueline López habían asesinado a 7 hijos cuando recién habían nacido. En su escalofriante relato explicó que a 4 de ellos los habían arrojado a un pozo séptico. A otros 2 los enterraron junto a un criadero de chanchos y otro más corrió la misma suerte en la localidad de San Sebastián, en el litoral central. Esto movilizó a la policía mientras el juez dictaba una orden de detención preventiva en contra de los 2 principales inculpados. Comenzó entonces la búsqueda, que recién a últimas horas de la tarde y cuando ya se empezaba a dudar de la veracidad del relato, dio resultados. A casi 5 metros de profundidad, encontraron 2 pequeños cuerpos en la chanchería, dentro de una bolsa de plástico. El caso estremecido no solo por su crueldad, sino además porque nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Este caso ha compartido lo horrendo con lo insólito. Daniel Castillo, recién titulado, fue nombrado como abogado defensor.
conoció in situ y directamente de Ramón Pardo lo horrendo de estas muertes. Cuando todo hacía presumir que su gestión sería solo simbólica y que nada impediría una ejemplar y larga condena, logró imponer y transformar la figura de infanticidio, es decir, muerte a menores, por aborto reiterado. Un resultado encomiable en lo profesional, pero en lo humano, un karma para toda la vida. A ver, supongo que cuando la gente habla de el abogado del diablo, si esto fuese lo más semejante a eso, diría que he hecho el papel del abogado del diablo. Estos chicos fueron muriendo de formas distintas. Claro. Sí. Sí, ahora, la causa de la muerte son cada una más espantosa que la otra. Yo si usted me exonerara de entrar en ese tipo de detalle, yo lo preferiría. O sea, es repulsivo, Carlos. Si tuviera que ponerle una palabra, diría que es repulsivo. Es un tema en que he buscado muchas oportunidades, ¿cómo lo califico? Y está fuera de calificativo. Esto no responde a nada. Esto es maldad. ¿Qué pasa con Daniel Castillo, ser humano, cuando empieza a entender que esto es lo que él decía? Me ha marcado, no solo profesionalmente, me ha marcado como persona, me ha marcado como padre, me ha marcado como esposo, me ha marcado como hijo. Es lo, definitivamente, lo más fuerte que me ha tocado vivir en la vida. Daniel, encontrar en San Sebastián, en el entretecho, el primer bebé en cuestión, que había muerto hace muy poco tiempo, cuya sangre le cae a uno de los arrendatarios de aquel hogar en ese instante, y se descubre un bebé en una bolsa de basura. Es el inicio de esta seguidilla de muertes. Sin embargo, ese crimen queda prescrito, por decirlo de alguna manera, ya que no se encuentran los hilos ni las hebras para, a ver, poder dar con le aclaro, no solo prescrito, impune. De no haber ocurrido la denuncia de Ramón 10 años después, ese crimen hubiese quedado impune. Le quiero decir más, el juez de San Antonio de entonces, con evidentes elementos de prueba que pudo haber investigado, no solo no investiga, en muy pocas fojas del expediente sobresee rápidamente. Y créame que él tuvo antecedentes para haber investigado esa muerte de ese primer bebé. Y me temo que no lo hizo porque estábamos frente a familias pobres. Sin duda, sí, haber descubierto la primera de esas muertes, haber investigado la primera de esas muertes y haber castigado la primera de esas muertes, por cierto, evitaban 6 muertes más. ¿Tiene hijo usted? Sí, tengo. ¿Qué edad tiene? Una hija de 1 año y medio. Es decir, cuando asumió el caso, tiene que haber habido un instante en que un chico similar a este estaba siendo privado de vivir. ¿Qué pasa allí? Cuando nació mi hija, Carlos, lo primero que pensé fue en eso. No me pregunté. Si bien ahora Ramón Pardo y Jacqueline López se echan la culpa el uno al otro, un cúmulo de testimonios inscritos en el proceso dejan claras evidencias que toda la responsabilidad
La desaparición de sus 7 hijos es exclusivamente de ellos. Mientras la ministra en visita, Dobra Lustig, fundamenta su condena, nosotros contactamos a Ramón Pardo, quien aceptó enfrentarse a las cámaras por primera y única vez. Este es su insólito testimonio, donde, avalado por una figura delictiva menor, intenta demostrar lo indemostrable. ¿Dónde usted conoció a Natividad? Aquí en Colina. ¿Aquí en Colina? Estudiábamos juntos. ¿Qué estudiaban? En la escuela en el 60, la nocturna. ¿Y qué edad tenía usted en ese momento? No me acuerdo. ¿Y ella? Tampoco, yo ahí sí que no me acuerdo de la edad. ¿Ella era casada? Sí. ¿Y luego ella se separó por usted? No, ella después quedó viuda. ¿Ustedes hicieron una vida de casado? Yo me fui por la hija para allá. ¿Y por qué? Porque ella estaba esperando un hijo mío. Jacqueline tenía 13 años, Ramón. 14. 14 años. Ramón, ¿qué significa para usted tener relaciones con una niña de 13 años? Pero si ella misma fue a buscarme. O sea, usted tenía 33 años y ella 13 años. Y usted dice que ella lo sedujo. Me vi en un mal momento. O sea, usted prácticamente tuvo relaciones con ella durante 5 años siendo menor de edad. Y ahora me dice que está enamorado de ella. Sí, fui bien enamorado. No lo puedo negar. Y después fue cambiando. Ramón, usted se relaciona con Natividad y también con su hija Jacqueline. No tanto fue con ella, porque yo pasé más con Jacqueline que con ella. Y ella queda embarazada por segunda vez. Por favor, cuénteme cómo fueron los hechos. Ay, yo después vine a saber de eso. Yo sí, eso lo sé de después. Yo, cuando salgo a trabajar, ¿qué sé lo que pasa acá? Me está diciendo que usted reconoce que la dejó embarazada, pero que el bebé lo sacó otra persona. Tiene que haber otra persona que sepa. Y cuando ella iba quedando embarazada, ¿qué le decía? Que uno no sabía. Si yo no pasaba mucho en la casa. Si eso es lo que yo quiero verificar. Me está diciendo que usted no se dio cuenta que estaba embarazada. Si yo salgo a trabajar para afuera, llego una vez al mes, cada 2 meses. A veces llegaba cada 9 meses. ¿Nunca le vio la panza protuberante? Pero y a veces ni se le notaba la guata cuando uno llegaba. Porque hay ocasiones del tiempo en ese periodo que estaba afuera, se había pasado todo eso. O sea, las 7 veces que usted la dejó embarazada, ¿usted no se dio cuenta? Cuando estaba ella gordita, cuando la vi yo bien, fue cuando salió el mixto. Y ya ahora es del último. Ramón, estos hijos son suyos. Está comprobado. No sé. Porque la última dijeron que era mía y después la reconoció el marido que tiene ahora ella. ¿Nacían muertos? No sé si ella lo habrá hecho como lo habrán hecho ahí en la casa de ellos. Pero yo no lo hice. Usted sabe lo que hizo perfectamente. No, yo sé que no. Yo no lo he hecho. Si lo hubiera hecho yo, se lo habría dicho. Pero es que no lo hizo. ¿Pero por qué está tratando de negar lo que es innegable, don Ramón? Yo estoy diciendo la verdad, si no estoy mintiendo. Yo le estoy diciendo la verdad. Ramón, sus argumentos son insostenibles. Si lo hubiera hecho yo, se lo digo al tiro. Y si yo trabajo en el campo, yo planto una lechuga, la crío de chiquitita. Hasta grande, hasta cuando uno sale. Y si hubiera matado a alguien, ¿por qué lo va a matar? Si cada cual tiene su derecho a vivir. Usted no tiene cara de tonto, ¿eh? ¿Cómo puede ser que usted lo hayan engañado? Estoy siguiendo su versión. Yo quedé mal cuando me llevaron al este de la chanchera. Ahí yo quedé mal porque yo no vi qué es lo que llevé y ahora lo veo. Yo llevé 2 personas, pero eso lo llevé por un perro que dijeron que había muerto. ¿Qué, a ver, qué le dijeron? Cuando los que estaban en la chanchera, eso yo sí que lo reconozco y lo digo, porque ellos me dijeron que llevaba un perro ahí. Vieron los mellizos que salieron. ¿Qué tamaño tenía el perro Lassie ese que conocí? Era simple. Y yo sé, un perro de la magnitud que me está diciendo pesa más de 15 kilos.
Y dos bebés, no creo que superen los tres. No tengo idea, yo lo sé en la parrilla de la bicicleta. Tenía una bicicleta mini en esa noche. ¿Usted se dio cuenta que estaba enterrando a sus hijos? Y yo no sabía qué es lo que era. Yo cuando me llegan a reconocer ahí, yo quedé mal, don Carlos. Ahí sí que quedé mal yo. ¿Se da cuenta que eran sus hijos los que estaba tomando? Porque cuando me dijeron de acá del instituto, porque el instituto me llegaron, y ahí me dijeron. ¿Qué le contaron? Que habían dos, que están con un hilo en el cuello ahí. Sí, sí, los 10. Don Ramón está nervioso. Usted no autorizó después de mucho tiempo esta entrevista. Yo pensaba que usted iba a decirle la forma como, de alguna manera, estos chicos que eran sus hijos iban naciendo y que usted les iba cortando la posibilidad de la existencia. Yo entiendo que usted acomode un poco su versión para que no le den una condena más alta, pero ya negar que eran sus hijos, negar que a su señora la había embarazada, yo creo que se ponga usted viendo la televisión y viéndose a usted mismo, me va a comprender que eso no lo resiste nadie, don Ramón. Pero si yo, eso es lo que no me diga que usted tiene una mujer durante 15 años y se embaraza 7 veces y usted nunca la vio. Usted enterró un hijo en San Sebastián. El primero, entiendo. Ese fue cuando yo un día fui a la playa. Pero eso yo no vine a saber hasta ahora último. ¿Usted dio muerte a estos 7 hijos? ¿Lo enterró en distintas partes? Uno en San Sebastián, otros en un pozo séptico y otros en las chancheras. Y a usted no le pasa nada. Póngale que algunos de ellos no sean nada, porque ahora mismo dice que están los 7 afuera, y eso es falso, porque hay uno todavía, hay algo enterrado allá, pero no lo sacaron. ¿Hay otro hijo más? Es de los que no sacaron todos. Entonces, ¿hay un octavo hijo? No, pues de los mismos de esos, y nos sacaron a todos. ¿Está arrepentido, Ramón, usted de todo esto? Yo con todo lo que pasó, uno se arrepiente de lo mismo que él dice. ¿De qué está arrepentido? De la vida de uno, porque ya con lo que está pasando, que la prensa nos ata mal, todo eso uno se siente mal. ¿Y usted piensa que todo lo que hizo es bueno? Pero es que si yo no lo hice, si lo hubiera hecho yo, se lo digo, cara y palo, no tengo nada que callar, pero no lo he hecho. En realidad tiene... Ya, Carlito, yo lo voy a dejar hasta aquí, yo no quiero seguir más entrevistas porque me duele la cabeza y me siento mal, porque ando resfriado, tengo que ir a trabajar también, tengo que tener un papel, entonces ahora voy a ir a la casa, cambiando ropa y me voy a trabajar. Así bueno... Que pronto, quiera conversar su día así, pero yo no voy a hacerlo. Y ahí voy a verificar de todas esas cosas ahí. Pero yo más entrevista me da, porque tengo que ir a trabajar también. Si no trabajo, no tengo mi sustento. ¿Dónde está viviendo ahora? En la casa de una hermana. ¿No ha vuelto más a la casa de ella? No. No lo voy a hacer tampoco. Ellos pasan por el pasaje, pero yo no paso por allá. Lo estoy observando, Ramón, y no he derramado ninguna lágrima. Me parece inconcebible. Eso queda para mí. Pero una lagrimita siquiera por estos chicos que eso se fueron... Eso queda para mí. ¿Por qué? Porque lo trae yo y yo no. Permiso, yo me voy a parar. Yo no quiero más entrevistas. Porque me voy a trabajar. ¿Usted cree que no debe estar preso, no? Ojalá que no. Dios sabrá. ¿Puede hablar usted? ¿Se enoja conmigo usted ahora? No, porque yo no quiero dar más entrevistas. Y no lo voy a hacerlo. Esta pareja, Ramón Pardo y Jacqueline López, fueron condenados en primera instancia a solo 5 años y un día por abortos reiterados. Ambos, increíblemente, se encuentran libres.